El día iba dando sus pasos y a la hora de llegar a este partido sabíamos que nos encontraríamos con la jornada perfecta. Un día maravilloso para el partido que se viene. Fernando Palomo junto a Mario Kempes, se respira la tensión en lo que será un choque de fuerzas deportivas. El equipo del Fútbol Club Barcelona contra el Ajax. Y te digo que tenemos por delante un lindo partido, ¿eh? Los dos equipos han venido a darlo todo. Con el 18, Jordi
y el Barcelona forma de la siguiente manera. Ter Stegen bajo palos. Abajo Ronald Araujo trabajará junto a Piqué, que tiene su oportunidad en defensa. Juega Memphis, saldrá con Dembélé como extremos. En el ataque, Tito Robert Lewandowski. Hoy la visita presenta la siguiente formación. Hoy han optado por un 4-3-3 con los extremos bastante abiertos. Intentarán meter muchos balones al área, seguramente con asistencia de una segunda línea que quiera pisar justamente el área rival. Fernando, dime, cuéntame algo. Una historia, un cuento. ¿Puedo contar un cuento? Después. Big Buckingham es un personaje por ahí escondido en la historia del fútbol holandés y del fútbol mundial, además. Él era técnico del West Brom en Inglaterra cuando enfrentó al Hombed húngaro, que era la base de los magiares mágicos. Buckingham posteriormente llega al Ajax con aquella intención de generar el fútbol total que ya practicaban los húngaros y lo pone en práctica con Rinus Michels como jugador. Después lo demás es una historia extensa, pero ya sabemos más o menos ¿De dónde viene? Bueno, es que ese equipo húngaro, los húngaros eran terribles. ¡Gran pelota! ¡Es un fenómeno marcando Ter Stegen! Ronald Araujo. Koundé. Dembélé. Jules Koundé. Ousmane Dembélé. Se viene acercando. Salvador a mano del arquero. Llueve el córner al centro del área. Se queda con el balón el arquero tras el córner. Con la pelota Sergio Busquets. El Barça pierde la pelota. Avanza y se va al ataque a ver qué puede hacer. Ter Stegen lo salva. La verdad que se la jugó y ganó. Corner que juega en corto. Blin. Hace muy bien su trabajo este portero. Frenkie de Jong. Ahí va Ousmane Dembélé. Lewandowski. ¡Gol! ¡Tito Lewandowski! Con precisión, con decisión lo clavó. Yo creo que el arquero podía haber hecho mucho más en esta jugada, ¿eh? Estaba muy cerquita del palo donde estaba él. La pelota entra, pero bueno, vamos a darle mérito también al jugador. Reanudamos todo y el Ajax que quiere reaccionar. Ajax quiere aprovechar su velocidad por la banda. Ha tapado muy bien esa pelota. Memphis. Lewandowski recibe. Y ahí está, tiene la bocha otra vez. Y es así como se frena el rival.
Hay falta, sí señor, y hay tiro libre para el Barça. Pero así también le quieren disparar, no le van a hacer daño alguno. De Jong, Jordi Alba, ahí está Pedri, la pelota la tiene en ataque el Barcelona, este es para Tito, muy buena atajada para impedir el gol. Intentaron marcar el segundo, pero no fue así. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Otros que quieren atravesar al jugador con el disparo. La tiene Gerard Piqué. Koundé la tiene. No hay duda que hubo falta y tiro libre para el rival del Barça. Buen rechazo tras el centro. Sigue manejando la pelota pegadita al pie. ¡Para dónde Ter Stegen! Este es un monstruo, che. Como en el hockey, córner corto. Balón cargado de peligro. Piqué rechaza el centro. Jordi Alba. Ese es Araujo. Ousmane Dembélé. Han recuperado bien y en zona de peligro. Pelota detenida y cobro de tiro libre a continuación para el Fútbol Club Barcelona. Pedri. Ahí va Lewandowski. Y hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque. Pasó el control de la portería para salir así desde atrás. Ronald Araujo. Ahí recibe Koundé. Lewandowski que ha regalado la pelota. Klaassen. Oportuno en la recuperación de la pelota. Jordi Alba. Ese es Araujo. Jules Koundé. Lewandowski. Maneja bien la posesión el Barcelona. Enorme pase para que su compañero lo alcance y defienda quizás. ¡Se extendió golazo! ¡Vaya técnica, acrobática definición para quedarse con uno de los mejores goles que verán en mucho tiempo! Bueno, señores, hay que felicitar a este jugador, ¿eh? ¡Qué bien le pegó de media volea! Y el arquero, nada que hacer.
con esto la pizarra 2-0. A continuación el lateral. Entra bien y se escapa la pelota, habrá saque de manos. Pique. Ese es Araujo. Lewandowski. Mantiene la posesión allá arriba con mucha compostura. Bien por el guardameta que aleja la amenaza. Sí, lo del arquero podemos decir que decente, pero había que agarrar esa pelota. Levanta la pelota. Tremendo detrás de esos guantes. Hay agilidad, atributos maravillosos que aportan seguridad envidiable en el arco. Dembélé que manda la pelota a la olla. No hay ninguna duda para la referee, este penal. Ahí ven carrera Lewandowski. ¡Gol! Convirtiendo el penal en festejo. Y el arquero se tira todo lo largo que es, pero esa pelota entra muy abajo y nada pudo hacer. Continúa el partido y la embestida de un Barcelona que se está llevando al rival por delante. Ahora Jordi Alba. Frenkie de Jong. Ahí está Memphis Depay. Jordi Alba. Se anima y le va a dar. ¡Penalti! ¡Penal! Así lo dice la referí. Que nadie le vaya a reclamar además. Contra la portería Lewandowski. ¡Y gol! ¡Sí era! Allí como me gusta que se pateen los penales fuerte, bien fuerte, y si es posible al medio y abajo. El arquero siempre se... Y esto que no va a terminar todavía, 4-0. Ronald Araujo. Ahí recibe Koundé. Con la pelota Sergio Busquets. Este equipo que juega en su campo con serenidad a la espera de otra oportunidad. Jordi Alba. Gerard Piqué. Koundé. La maneja Dembélé. Frenkie de Jong.
bocha de Koundé. Memphis que espera la pelota. Pero el Cancerbero muy seguro quedándose con la pelota. Álvarez. Logra recuperar muy bien el balón. No será fácil esta pelota para Piqué. Llegó encima el rival. ¿Y qué podemos decir, señores? El Barça es dueño y señor de la pelota. La verdad que la posesión de la pelota a veces te da un poco más de seguridad. Y bueno, a veces te permite decidir mejor y dominar el partido. David Klaassen. Se les escapó la pelota. Con la pelota Sergio Busquets. Ahí tiene con quien apoyarse. Tito Lewandowski. Ahí está para darle tranquilidad a su equipo. Ahí está resguardando bien la pelota aún y cuando tiene presión. Balón interceptado, no han completado la jugada. Esto es lateral. Memphis. Dusan Tadic. Steven Berghuis. Dusan Tadic la tiene. ¡Ojo el remate! Salvador a mano del arquero. Corner al corazón del área. La hace bien rechazando el corner. Y después de la entrada, la pelota lateral. Lewandowski. Este puede ser peligroso. ¡Gol! ¡Cayó otro nomás! ¡Oh! Imparables de verdad, y esto no lo remonta nadie. A ver, señores, vamos a disfrutar de este balón filtrado que generó el peligro, por favor. Y bueno, señores, cuando se tiene confianza, hay que darle. La distancia era bastante larga, pero le dio con alma y vida y la clavó. Vaya vergüenza que los están haciendo pasar 5-0. Y le digo algo, se viene más. David Klaassen. Steven Bergwijn. David Klaassen. Dusan Tadic la tiene. Ahí va Blind. Steven Berghuis. Regresa al arco sin dificultad. Frenkie de Jong. Ahí recibe Koundé. De Jong. Frenkie de Jong. Tapa muy bien el disparo. Dembélé que manda la pelota a la olla. Se le fue la oportunidad, ahora es saque de arco.
Lucas, ¿cómo lo dejó parado? Ahí están filtrando la bocha. Ahí tenemos, señores, el peligro que deviene de un balón bien puesto en profundidad. A esta distancia no esperaba otro resultado. Y no crean que esto ha sido todo, ¿eh? 5-1, habrá más. Ronald Araujo. Marito, no sé qué pensarás, pero realmente vi muy bien al Barça en la primera parte. Creo que este partido ya lo tiene más que controlado. Y cuando un equipo está mentalizado que tiene que salir de la cancha y comerse al contrario, como se dice, esto lo han interpretado de esa manera, ¿eh? Han atacado bien. Cada ataque parecía que iban a hacer un gol. Y la verdad es que el rival todavía no ha aparecido. Hay que ver todavía lo que pasa en ese segundo tiempo. Se les acaba de escapar una posibilidad. Saque de arco. Echemos un nuevo vistazo al gol anterior. Pedri. Ahí está Memphis Depay. La pelota pasa, va y viene, siempre en el mismo terreno. Con este juego lento y cansino se están metiendo solitos en una trampa. Lewandowski. Ronald Araujo. Piqué con la bocha. Jordi Alba. Con la pelota Sergio Busquets. Ahí recibe Koundé. Lewandowski. ¡Ojito con Pedri! Buena tapada del arquero, la hace ver sin problema. Líneas aéreas de Dembélé anuncian la salida del córner. Gran salida del arquero para ir a cortar ese córner. La bocha de Koundé. Sergio Busquets recibe. Frenkie de Jong. Recibe Pedri la pelota. La pelota bloqueada. Viene. ¡Gol! Bueno, fue un contraataque para ver una y otra vez, ¿eh? Y aquí lo tenemos. Salió, hermano, una jugada perfecta. Un tiro muy fuerte de media distancia que el arquero nada pudo hacer. 7 goles ya van a parar en algún momento. 5-2 la pizarra. Memphis. Ahí está Pedri. Frenkie de Jong. Hasta parece fácil con un arquero así. De esquina al centro del área. Atento, sigue el peligro. ¡Qué bien le pegó, Marito! Si esa pelota hubiese entrado, la volea hubiera sido espectacular.
No hay duda que hubo falta y tiro libre para el rival del Barça. Y es así como termina el peligro. Acá puede venir un contragolpe. Voy con Pedri. Robert Lewandowski recibiéndola. Ahí la tiene Jordi Alba. Una chance clara para Memphis. Así se defiende, señor. La toca y va al poste. Recuperan el balón, algo pueden hacer. Voy con Pedri. Ousmane Dembélé controla. La bocha de Koundé. Formidable lo que ha hecho este defensor tapando el centro. Se viene el tiro de esquina al área. Y desde el córner sale muy bien a quedarse con la pelota. Tiene la pelota atadita a los pies. Hay falta, sí señor, y hay tiro libre para el Barça. Con Pedri. Ahí se quedó nomás. ¡Penal! ¡Penal! Ahí ven carrera Lewandowski. ¡Gol! Convirtiendo el penal en festejo. Qué bien pateado el penal, Fernando, ¿eh? A pesar de que esa pelota pega en el palo y entra, el arquero para mí nunca lo podía haber ganado. Increíble actuación en la primera parte para este conjunto que ha dominado con mucha comodidad. Stephen Berghuis protege bien la pelota, pero ojo que sola no va a poder. Stephen Berghuis, ahí tiene de nuevo la posesión de la pelota. Ahora Jordi Alba. Así se van a quedar, tocando de un lado a otro, están cómodos. Busquets. Dembélé. Pierde el balón Dembélé. A ver en qué termina esto. Si le pega puede ser. Atento, que ahí tiene chance. ¡Gol! ¡Gol! Vamos a ver otra vez este balón que mete en profundidad para empezar el peligro. Bueno, la verdad que la podía haber colocado, pero siempre hay un pero, ¿eh? Prefirió patear fuerte y ahí vemos las consecuencias. Qué lindo gol que fue. Okay.
6-3 se puso ya el marcador, es impresionante. Jordi Alba. Piqué con la bocha. De Jong. Dembélé. Frenkie de Jong con el balón. La bocha de Koundé. Sale el centro al segundo palo. ¡Se viene y está! Es un pedazo de jugador, un pedazo de goleador. Qué fuerte que está cuando se enfrenta a los arqueros, ¿eh? Es matador. A veces cuando el arquero da rebote, la defensa tiene que estar atenta. Me pregunto, ¿dónde estaba la defensa? Porque entró, marcaron el gol y no supieron defenderlo. Tantos goles que se me está escapando el marcador. Lleven la cuenta, por favor, en casa. Es que pasa rápido esta historia y dicen que el fútbol es largo. Se ha ido ya la primera mitad. Tito Lewandowski jugando al nivel que muchos nos gusta verle jugar. De verdad comprometido, entregado, inspirado. Y la verdad es que la clave del partido estuvo en este gran jugador, ¿eh? Porque participó mucho en el ataque, como es normal, como debería ser normal. Al segundo tiempo nos vamos ya al Barcelona dispuesto a continuar en ventaja. Muchísima fuerza en esa falta y si la referí no saca la roja, yo me voy a enojar. Esto es para tarjeta roja, la jueza decide sacarla de su bolsillo y creo que esto está ya, ¿no? Y ya, Fernando, me parece que el partido está perdido. John en el área. Una pelota que no llevaba peligro alguno. Y este chico no la quiere prestar. Sigue con la pelotita atada. Jordi Alba. Ahí está Pedri. Ahí se viene Memphis. Y ahí va. El jugador que bloquea la bola. Steven Berghuis. Blin. Balón de Piqué. Ronald Araujo. Ahí va Ousmane Dembélé. Tito Lewandowski. Linda entrada. Lucas Ocampos. Balón para Tadic. Lewandowski la tiene. El disparo en el palo largo. Mira pedazo de despeje que ha pegado. Esta aún puede terminar en gol, atentos. Parece que ahí ha terminado la jugada. Y la pelota que quería besar la red, pero se puso de por medio el arco y dijo, esto no se hace hoy. Dembélé. Balón que ha regalado Ousmane Dembélé.
Stephen Bergwijn. Stephen Bergwijn. Esa pelota buena. Le han pegado fuerte, le faltó poca puntería. Busquets. Balón de Piqué. Dembélé. Tito Lewandowski. Las posesiones del Ajax. Pedri. Ahí llega la ayuda. Ya no tiene la pelota. ¡Qué pase ha metido! Ahí está Ter Stegen con una tapada formidable de esas que son en el FIFA, se ven. Tiro de esquina al centro del área. Memphis. Frenkie de Jong. Este es para Dutra. ¡Gol! ¡Gol! No detienen esta masacre futbolística. Por favor, que no lo apaguen. Sería lo peor que pueden hacer. Nando, hay que ver repetido el gol. Pero a mí me gustó mucho más la jugada previa. El pase filtrado de Frenkie de Jong es de otro planeta. Conectó con... Acá en la repetición vemos con qué fuerza le pega esa pelota para que esta vaya derechito adentro del área. Ha caído una catarata de goles en este partido. Klassen. Stephen Bergwijn. Tapa bien el balón. Ahora es del Barça. Sergio Busquets. Sigue en ese juego de mover la pelota de un lado a otro. Pedri. Ahí está Jordi Alba. Siga, siga, avanza el Barça. Filtrando la pelota Busquets. Oportuno el arquero en ese momento, seguro para su equipo. Líneas aéreas de Dembélé anuncian la salida del córner. ¡El cabezazo ahí arriba apenas! ¡Uy, qué cerquita pasó! Eso sí que tenía olor a gol, ¿eh? Se viene y está acompañado. Lewandowski. Bueno, mucho mérito de esto tiene la jugada en conjunto, ¿eh? Si bien el tiro fue perfecto, el arquero no hizo nada, pero por la jugada tenía que terminar el gol.
amplio marcador en esto que es un festival de goles. Esa pelota ha salido en lateral. Ahora tienen la posesión. ¡Uy, Pareto! ¡Mira lo cerca! ¡Qué buen disparo! A veces los números, Fernando, no engañan, ¿eh? Esto puede ser una... goleada, señores. Eso se llama proteger el balón. Voy con Pedri. Atentos con esta, que claro, ocasión de gol, ojo. ¡Gol, Tito Lewandowski! Con precisión, con decisión lo clavó. Ahora, qué bien llegó en conjunto este equipo, trabajó de la mejor manera, limpia la pelotita que tenía que entrar, ¿eh? Porque si no, con lo cerquita que estaba el arco, era muy difícil errar. Caído una catarata de goles en este partido. Con el 9, Robert Lewandowski. Y el Barça, Lewandowski. Ha recuperado muy bien, valiente. Ahí va defendiendo la posesión, poniendo el cuerpo. Y con el 18, Lucas Ocampos. David Klaassen. Bárbaro, ha sido bueno ese corte. Ter Stegen. La maneja Dembélé. Piqué. Lewandowski recibe. El Barça pierde la pelota. David Klaassen. Se animó. Se viene el córner, dice la referee. Saca el córner ahí nomás. Ese balón es suyo de nuevo en su propia área. Marcos Alonso. Ha perdido la posesión el Barcelona. Steven Berghuis. Ahí tiene la pelota, por ahora ahí tiene la pelota. Steven Bergheim. A ver si en esta se le da. Fácil es decirlo, como fácil era definirlo también, pero la tuvo ahí nomás. Y pensar que parecía que iba a ser una jugada de mucho peligro y al fin y al cabo, todo quedó en nada. Pase para Lewandowski. Mirá qué buen pase metieron. Toma bien la pelota, sigue el peligro. Y entra.
A ver, señores, vamos a disfrutar de este balón filtrado que generó el peligro, por favor. Ahora te digo, este jugador es un fenómeno, porque mirá que tenían la defensa todo por delante y sin embargo consiguió convertir. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Con el 22, Rafinha. Blin. Ella está aguantando el balón. Hace bien para guardar esa pelota. Ahí leí de la ventaja para el Ajax. Se le fue nomás. Pelota que va larga. Pero termina de manera segura en las manos del arquero. Pedri. Marcos Alonso. Balón de Piqué. Lo que es defenderse con la posesión de la pelota. Frenkie de Jong. Ahí está Pedri. Marcos Alonso. Se escapa, la tiene, la va a hacer, está. Ha estado sensacional el arquero. Líneas aéreas de Dembélé anuncian la salida del córner. Ahí va de cabeza y la pelota arriba. Ahora te digo, hizo todo bien, pero la pelota no quiso entrar. Bueno, la próxima, si hay. Solo 20 minutos le están quedando este partido. Apenas por poco y no llega bien, al fin hay lateral. Viene ahí para meterse en el trayecto. Ronald Araujo. Marcos Alonso. Le dan la ley de la ventaja al Barça. Pedri. Habrá que advertirlo, pero este juego pasivo va a terminar castigándolos. Lewandowski para mandarle al fondo. ¡Gol! Y te digo, Fernando, que si llega a errar ese gol, era para mandarlo a Siberia, ¿eh? Estaba muy cerquita del arco. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Daley Blin cubre bien esa pelota. Mantiene la pelota y se acerca. Ahí se viene el disparo. ¡Qué buena tajada! Hay cambio en el Barça. Con un doble cambio. Sale del terreno de juego con el 8, Pedri. Y con el 3, Piqué. Entrará en el terreno de juego con el 19, Casey. Tadic, que va a cobrar el córner. Esto es penal. Esto es penal. Y lo vio bien la referí. Quiere la oportunidad. ¡Gol! De penal igual vale. Fíjate.
fíjate, Fernando, vamos a verlo con tranquilidad y cuidado que no pase por el televisor, porque si no, nos pega en la cabeza y retrocedemos un par de metros. Ha caído una catarata de goles en este partido. Robert Lewandowski. Solo le queda el arquero. Rebote del palo. Lograron resolver con mucha tranquilidad. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. Y el jugador no se lo puede creer, ¿eh? El arquero la vio pasar, pero el arco le dijo que no. Ahí ya tiene balón en manos. Que sí. Ahí va Ousmane Dembélé. Excelente como tapa. Lateral que favorece al Barcelona. Ahí levantó la pelota Dembélé. Rápido como un lince el arquero. Ya sobre el final del partido, el equipo local se está llevando un holgado triunfo que supo construir, pero sobre todo sostener. Ya estamos llegando al final del partido y el Barça ha demostrado que es un equipo que no te perdona, ¿eh? Peluchito le terminó cayendo a Ter Stegen. Que sí. Marcos Alonso. ¡Qué linda bocha! ¡Fenomenal el pase! ¡Sensacional atajada! Dembélé que manda la pelota a la olla. Brillante atajada del arquero por ese cabezazo. Sí, más que un cabezazo, parece que le hubieran tirado un penal por la fuerza que tenía, pero estaba muy bien el arquero parado. Levanta la pelota. Ahí está, alejando el peligro. Será otro tiro de esquina. De esquina justo al corazón del área. ¡Gol! ¡Así se usa la cabeza, papá! Ahí tenemos la repetición para que nos deleitemos con este centro. Lewandowski, que de cabeza deja paradito al arquero. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Por el 9, Robert Lewandowski. David Klassen. Steven Bergheim. Ahí les quedó la bocha. Koundé. Ese es Araujo. Con la pelota Sergio Busquets. Interesante la pelota. Y saca la pelota hasta el otro costado. Se arroja bien el arquero. Hay suplentes en camino para el Ajax. Con el 5, Wenda. Con el 20,
Líneas aéreas de Dembélé anuncian la salida del córner. Mira cómo pone el cuerpo para defender el balón. Ese esférico es de ellos. Frenkie de Jong. Mira, es... Se escapó, se fue solo al ataque, Mario, y en la contra termina festejando. Vaya pedazo de contragolpe, solito, hizo todo y hasta lo definió. Ha caído una catarata de goles en este partido. Cubre bien esa pelota. Daley Blind. Es bueno ese, un pase interceptado. David Klaassen. Steven Berghuis. Ter Stegen, todo bajo control. Rafinha. Atento, es que puede venir una transición rápida. ¡Gol! ¡Tito Lewandowski! Define con maestría, demuestra por qué está a la altura de esta competencia. Ahí tenemos la repetición de un contragolpe mortal. Lewandowski, que está cerca, no falla. Esas oportunidades muy raras veces se le escapa al polaco. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Y sigue con la pelota. David Klaassen ha recuperado el Barça. Con el 7, Dembélé. Entrará en el terreno de juego con el 11, Ferran Torres. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. Se ha frustrado el intento de contragolpe. ¡Y va el remate! ¡Tremendo el bloqueo! ¡Levanta la pelota! Marcos Alonso. Que sí. Ese es muy fácil. Tito Lewandowski. Salió ahí bien, usar las manos. Pelota que va al área con ganas. Es una tapada espectacular.
Ahí va a meter el córner. Frenkie de Jong ha llegado bien a bloquearlo. Rafinha. Sigue el peligro después del rebarón ese. Ahí termina la jugada, parece. Tapa bien el balón. Tadic. Tiene de nuevo la posesión. Tiene las pelotas esperando que se mueva alguien. La ley de la ventaja que favorece al Ajax. Koundé. Marcos Alonso. El juego del Barcelona ahora pasa pegadito a la raya. Ahí va el centro al área. Bajó la pelota, le queda, no es fácil. ¡Golazo! ¡Ay, ya volea un recurso maravilloso en el momento justo! Hay que tener mucha precisión para tirar esta clase de centro, ¿eh? Te digo una cosa, otro resultado sorprendería a esa distancia tan cortita que había. Ha caído una catarata de goles en este partido. Tadic. Ahí va Blind. Mira cómo pone el cuerpo para defender el balón. Insinuaba mejores cosas esto, pero la pelota se va fuera. Franquesie. ¡Gran chance! Flojito, despeje, manito. Sigue el peligro. No pasa nada, sacan desde el fondo. Juega el Barcelona cerca de la banda. Veamos qué hace, a ver si aprovecha. ¡Ahí está! ¡Del Barcelona! ¿Qué habrán comido antes del partido? Porque le pegó con alma y vida y fue un golazo. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Está buenísimo el intento, pero la cancha tiene sus límites. Filtró una buena pelota. Pase elevado, puede ser bueno. Se vino. ¡Oh, qué golazo! ¡Golazo! Manera de pegarle, qué volea maravillosa. Bueno, señores, vamos a ver otra vez esta pelota que meten en profundidad y ahí comienza todo el peligro. La verdad que hay que tener sangre fría, ¿eh? Porque la verdad que tuvieron una paciencia espectacular para romper ese aparato defensivo y conseguir el gol. Ha caído una catarata de goles en este partido. Bergheim. Guardando bien el esférico. Steven Bergheim. Chau, chau, bye bye, se le fue. Steven Bergheim.
Ahí está Ter Stegen con una tapada formidable, de esas que son en el FIFA, se ven. La pelota desde el córner a la olla. Viene esa intervención el arquero. Tiro de esquina justo al corazón del área. Y lo que consiguen es repetir el córner otra vez. Que servirá de muy poco consuelo. Y claro, si se quedaron a vivir debajo del arco de ellos, ahora es imposible. Señores, a este nivel, estos errores, lamentablemente tengo que decir que no los pueden cometer. Porque despejar una pelota, tal y como viene, o como sea, la tenés que despejar. No, el equipo no la pudo sacar de ahí, de esa zona de peligro, y el rival se aprovechó para marcar el gol. Y ahí está la señal que finaliza el partido. Triunfo del Barcelona. Realmente hoy el resultado no se les podía escapar, ¿eh? Hicieron un partido perfecto y ahí tenemos el resultado a favor.